Primera gran presentación de Valentina Rotti, Francisco Chávez. Increíble también. Llegan los competidores en el primer duelo, Thiago y Chantal. Los abrazos, el cariño. Pero finalmente, entre estas 12 parejas, habrá solo un ganador. La pareja que pierda tendrá que irse a la zona de eliminación. Así de simple. Eliminación que vamos a vivir, ojo, la primera en esta competencia el próximo día miércoles. Por favor, vale, acá, sí. A ver, tengo una primera pregunta para la primera pareja. Vamos a dejar aquí que esta dupla respire un poquito. ¿Cómo así, Chantal, que tú eres la adulta en esta relación? Entiendo que Thiago tiene algunos años más, ¿no? Sí, harto más. Sí, pero soy media vieja chica. Ah, mira. Media no, entera vieja chica. Sí, entonces soy bien madura para mí. Sí, yo soy chico viejo. Muy bien, entonces para la competencia tú eres la que pone las reglas acá. Sí, y el coach. Ok, coach permanente y estable. Le mandamos un abrazo muy grande a esta, la primera pareja que abrió los juegos. Y nos quedamos con quienes en esta suerte de azar, ya lo vaticinaba Chantal, una suerte de final anticipada. A ver, Vale, dijiste muchas cosas interesantes. Primero que vienes a ganar, pero segundo que la soltería te ha ayudado mucho para poder concentrarse en Aquí se baila, ¿es así? Pero buenas noches. Oye, la Chantal la chuntó, salí yo, así que qué miedo su mente. Y lo otro, sí, estoy solterísima, hace como 5 meses, no me interesa nada, como que ando, no me gusta nadie, no me atrae nada. Igual eso es raro que nos atraiga a alguien, porque a mí siempre me gusta a alguien, pero siempre, y de hecho sí, soy buena para tener pololo, lo asumo, pero ahora ando sola, soltera, tranquila. O sea que mientras dure esta competencia, los pretendientes tendrán que esperar. Ah, eso dije, sí, por favor no me manden mensaje ni directo, díganme que latero, porque no lo voy a contestar. Después cuando termine esta competencia, ahí sí. Ok, aplaudimos a nuestras dos primeras duplas en competencia. Pero como ya lo saben, una se irá tranquila a descansar y la otra tendrá que pensar en la eliminación. Y para esta decisión invitamos a nuestro jurado. Primero, Karen, ¿qué te parece lo que vimos en este arranque de Aquí se baila? Bien, buenas noches, Thiago. Buenas noches, Chantal. Buenas noches. Lindo el inicio, me encantó, muy, muy lírico. Tienen buen ritmo. Noté un poquito laborioso un par de lifts que estaban como ya con un poquito demasiado esfuerzo ahí y terminaron una pizca tarde. Uy. Valentina. Valentina, Panchito, qué gusto verlos de nuevo. Un inicio muy dramático. Muy buena la doble rueda, estupenda, ya bien. Más encima ya la torre que se cayó, no, fantástico. Te noté un poquito inestable en los giros, Valentina, trabaja los giros, por favor. Tú sabes que pata pelada es difícil el giro. Sí. Buenos lifts, bailan al filo de la navaja. Uy, al filo de la navaja, las impresiones de nuestra presidenta del jurado. Continuamos con las palabras de Neila Skatinas. Hola chicos, muy buen comienzo para este programa. De verdad que los dos parejas tienen muy, muy buen nivel. Una pareja noté menos segura que la otra, ¿ya? Sobre todo el principio, Thiago. En principio, la parte lenta se notó inseguridad. Después, con la parte rápida, agarraste el ritmo y se notó mucha complicidad en pareja. Y esto es muy, muy importante. Los chicos, Vale y Pancho, muy buenos lifts. Noté más seguros. Claro, nos faltó una otra cosa porque yo creo que al principio, sí, se pega un poquito. Ahí tienen que pensar, yo creo que a lo mejor no bailar sin zapatos, hay unas cositas, así que les deja resbalar un poquito más. Pero para comienzo, súper buen show, con mucha emoción, y esto siempre se agradece. Gracias. Muy bien, las palabras de Neila Skatinas. Y vamos a observar qué es lo que nos comenta Francisca García Huidor. Señor Cuna, señorita Galloso, ni una tarjetita para acá, ni una flor. ¿Quién les dijo que iban a pololear? ¿Quién se los advirtió la segunda vez que los vio bailar? Ustedes me juraron de guata, no sé si está en el mismo estudio, pero podría ser básicamente la misma. ¿Podría ser? Que no. Bueno, se nota que sí,
Porque ahora toda esa distancia que yo veía en el bailando, de pronto que me imagino que estaban ahí de ida y vuelta, iba, venía, no sé, generaba una tensión que hoy día no se ve. Yo soy fanática de Chantal y lo he sido siempre. Es ella, permanentemente ella. Creo que ahí está el desafío del señor Cuna, de ponerse siempre a la altura de ella. La vara de ella es muy alta. También vi algunos lips que me parecieron con demasiado esfuerzo. Se veía que como que no estaban saliendo tan elegantemente, por decirlo de alguna forma. Y la pequeña pifia final, pero bueno, es el primer capítulo. Y la verdad es que un verdadero placer, porque si no ya esto no va a tener que ser agua, va a tener que ser cualquier cosa, ¿no? Señorita Roth, señor Chávez, bienvenidos. Tú eres una imperdible en este tipo de programa. No podría ser All Stars o Talento por Sobre la Fama si no estuviera la señorita Roth en este programa. Me encanta que además reconozcas que la gente piensa que tú eres bailarina, y lo cierto es que no eres bailarina, eres gimnasta. Y por lo tanto, muchas de tus coreografías usan y abusan de la pirueta, porque sabes que ahí vas de seguro. Sí. Me fijé mucho en el equilibrio de los pies en el suelo. Tiene razón la maestra y tiene razón Neylas, que puede ser el uso de a pie pelado, digamos, sobre esta escenografía. Pero creo que eso es lo que te podría jugar en contra. Hay alma, hay corazón aquí. Es intensa como ella. ¡Oh, muy bien! Mejor descripción, María. Las impresiones al inicio de esta competencia. Por solamente, favor, Frank. Ya como me encargo yo de buscarle polola a la gente, 5 capítulos te doy. 5. Sin pinche. ¿Estás soltera? 5, los vamos a cortar. 5 capítulos. No, o sea, perdóname, pero esto es muy rápido, Fran. Vamos, 3 capítulos a la semana. Así ocurre cuando hay tanto sobajeo de los cuerpos. Es verdad. Y lo hemos visto. Hay mucha elongación, hay mucho, y sobre todo hay mucho cariño, Fran. También se nota. Entonces, es un campo fértil para lo que tú nos dices. Ahora sí, más allá de las conjeturas, tenemos una decisión urgente que tomar. Vamos a conocer quién es entonces el ganador de este primer duelo entre Chantal y Tiago y Francisco y Vale. Serán los jurados. A la cuenta de 3 nos entregarán su decisión. Muy bien. 3, 2, 1, ya. Tenemos entonces por 2 votos la ganadora en esta primera hazaña de Aquí se baila, Talento sobre la Fama, Vale Roth, junto a Francisco Chávez. Y saludamos a Chantal y a Tiago, que lamentablemente tienen que enfrentar la zona de eliminación. El próximo miércoles vamos a ver qué es lo que pasa con ustedes. Mucha suerte de antemano y muchísimas, muchísimas gracias a estas dos parejas. Les entregamos los aplausos. Felicitaciones, vale, ¿eh?